Muchos de los fanáticos del desafío de bots y seguidores, objetivamente algunos, otros no tan objetivos, están diciendo de que lo que le pasó a Guajira hoy fue el karma. Pues Guajira se ha caracterizado por tener una personalidad fuerte y por decirle las verdades a la gente en la cara, decir lo que piensan y exponer su punto de vista. En esta oportunidad la verdad es que no le ayudó mucho su contextura, porque esos palos que tenía que bajar eran realmente para una persona delgada. Ella no le quedaban para nada cómodos. Por eso se le dificultó más poder subirlos y bajarlos. Y por eso tuvo tantas caídas de esos palos. Lo cierto es que... Todo esto que le pasó pues causó incluso hasta risas en Alfa, todo el tiempo se reían de Guajira, en especial Byron y Rapelo que después hipócritamente fue a preguntarle que cómo seguía, que cómo se sentía y le tocó en el equipo con ella. Él aunque se ría sabe que es una muy buena competidora y es mucho mejor que las de su equipo porque Guajira aunque perdió y simplemente no le favoreció la prueba, seguramente se hubieran hecho algún obstáculo de fuerza. También la flaca y Julio hubieran tenido problemas con eso. Simplemente así es el fuego y fue que hoy no le favoreció a Guajira. ¿Ustedes qué opinan?